amigos? Aquí Lizardo Álvarez desde La Roca, estamos en el Red House y les voy a mostrar un ejercicio de calentamiento para la viola. Un ejercicio simple, pero ejercicio al fin. Bueno, primero vamos a ver la mano derecha. Es la encargada de mantener el ritmo y de ejecutar púa alterna. Púa alterna es abajo y arriba, abajo y arriba. Puede ser arriba y abajo, pero en este caso vamos a empezar abajo y arriba. Mano izquierda, dedo 2, traste 3 en la cuerda quinta, en el La. Y primer golpe de púa va para abajo y el otro para arriba. Esto es pregunta-respuesta. Preguntamos con el primer patrón, vamos a decirlo así. Cuerda con la tercera, dedo 1, traste 2. El paso siguiente es la misma pregunta. Tercera cuerda al aire. Mano derecha, siempre púa alterna, ¿eh? Pasamos a la siguiente fase, que sería dedo 3, traste 4. Pasamos desde el comienzo. Y seguimos al traste 2 en la misma cuerda, en la cuarta, con el dedo 1. Y por último, la misma pregunta. Arrancamos. Tercera cuerda, primer traste. Tercera cuerda al aire. Cuarta cuerda, cuarto traste. Dedo 3. Cuarta cuerda, dedo 1, traste 2. Cuarta cuerda al aire. Y volvemos otra vez al traste 2 de la cuarta cuerda con el dedo 1. El ejercicio final nos quedaría de esta manera. Que suene lindo, que la púa alterna suene clara. Les recomiendo que lo practiquen de menor a mayor, que no arranquen a un tempo súper acelerado, porque no es la idea. En 60, 50, ahí con el clic. No se olviden que esto es para precalentar, para que todo vaya tomando temperatura y que los dedos se vayan como aflojando. Y no sé más qué decir ahora. Amigos, nos vemos en el Facebook de La Roca Industrial.